En esta vida, Ángel, como decía mi padre, hay que ser agradecido. Pero sobre todo, lo que no hay que ser es un hijo de puta. Vale, pues bueno, yo soy Ángel, una persona que tiene la oportunidad de hacer las cosas bien desde el minuto uno y en cuanto se le presenta la oportunidad de hacer las cosas por la vía rápida, decide subirse a ese tren sin dudarlo ni un momento. Ángel. Pues yo soy Estrella y es una persona que quiere hacerlo todo de manera bastante más legal y generar su propio curro, su propia movida. Amo el barrio y lo detesto profundamente, tengo un orgullo de clase maravilloso y bueno, por mucho que quiera salir, una no puede salir del barrio tan fácilmente. Yo interpreto a Sole, soy hija de mi padre, que es el master and commander del barrio, sí, sí. Y bueno, tiene muy claros sus objetivos, entonces a la que ve la oportunidad de tirar para adelante con un chico que tiene las cosas claras, pues se lo pilla por banda y le da igual todo. Y además, si tiene que mancharse las manos, se las mancha. Y ya está. ¡Chico! Te iba a decir, desde ahí arriba se los tiene que ver como hormigas. Me cago en todos sus muertos. ¿Tú cómo te llamas, compadre? Ángel. Bueno, Daniel es un director que lo tiene muy claro, entonces en el primer contacto con él, ya te propone la idea que tiene y sobre todo como que te da lugares en los que son pilares para tu personaje, los que te puedes atar también para sacar tú lo que creas que puede sentir tu personaje y por dónde puede encaminarse y todo lo demás es hablar, escucha y poner, levantar las cosas. Sí, tuvimos un proceso de ensayos antes de empezar a rodar siempre hay unos ensayos y claro, te da referentes, pero sobre todo yo recuerdo que lo que nos hablaba era de los objetivos y motores de los personajes y a partir de ahí también yo creo que es un tío que confía bastante y confió bastante en todas nuestras propuestas y nuestra visión de lo que queríamos aportar de personajes. Y luego los equipos, es que a veces se quedan un poco atrás, pero un buen equipo de maquillaje, de vestuario y de peluquería generan personajes también. Y en esta peli hemos tenido la gran suerte de tener a profesionales increíbles en todos los departamentos que te ayudan también a construirlo, ¿sabes? Yo con Daniel, a mí me ha dado un montón de referentes, hemos hablado mucho, hemos estado encerrados en despacho mano a mano hablando sobre el personaje y hacia dónde lo podíamos llevar. Y yo soy una persona con la que me he sentido realmente a gusto. Yo le considero un grandísimo director de actores y sin duda alguna volvería a trabajar con él, la verdad. Creo que es una persona que es capaz de sacar oro de cualquiera. No te me pongas machito. ¿Está buena o no está buena? Está muy buena. Sí, claro, o sea, sí que es verdad que yo le decía, pues yo veo mucho a Estrella con bien de aro y bien de Animal Print y sus leopardos y sus cosas, la riñonera, tal. Sí, sí, o sea, ahí eran... Es verdad que las propuestas ya eran muy, muy, muy claras hacia ahí, pero nos dejaban todo el rato como, bueno, y ahora pongo esto, pero esto mejor con esto. Sí, sí, ahí han sido también muy... Han tenido muy poco ego para permitir que se genere entre el equipo entero y no imponer nada. Para eso he venido. Para que hablemos de lo que vamos a hacer. ¿A qué hora me vas a decir tú a mí lo que vamos a hacer? No. Usted me lo va a decir a mí. Me dejaron acceder. De hecho, a Daniel le gustaba tanto lo loco que estaba que decidió no poner dobles en muchas de las secuencias. Fide. Sí, sí. La peta la mente. Ya. Y él feliz. Sí, sí. Y él feliz. Su cara era una juguetería, vamos. Sí, y si quieres te peto más la cabeza. De hecho, los cristales del escaparate no eran de caramelo. Porque no es tan realista. Ahora ya te ha petado, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, vamos a cambiar. ¿Cómo fue? Mejor no cambiemos ese tema, volvamos al anterior. Ibiza fue una locura. Fue una locura. Eso fue una puta locura. No vayas de chulito, que yo no quiero que te pase nada. A mí no va a pasar ni nada. Te lo prometo. Pues eso es el liante del señor productor de esta película, que cuando salió me lo dijo y bueno, pues al final lo hice y bueno, pues oye, a mí La Mala es mi referente vital desde que tengo 12 años, o sea, la he escuchado a lo más grande, entonces pues mira, oye, maravilla. Entregar, cobrar y listo. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. Yo tengo un Funko.
¿Qué es un Funko? Los Funko, los cabezones. Ah, mira, pues uno de esos estaría qué bien. Qué guapo, pues sí. O de esos que los tira a la pared y se quedan pegados. Vale. Vale, tía. Tenemos 3 minutos antes de que llegue la policía. Hay que ir a muerte. Estamos. Cojonudo. Sí, pero yo creo que más que animar a la gente, perdóname, lo que hay que animar es al gobierno a no ser tan capullo. Oh. O sea, perdóname, no llenamos salas, pero llenamos el AVE. Es toda una pantomima. Nos gastamos el dinero con el que la gente debería comer esta Navidad en poner bombillas por todo Madrid. Creo que deberíamos dejar de echarle la culpa a la gente o de echarle esa responsabilidad de realzar el país a la gente de a pie cuando de verdad los que lo están gobernando son los que lo están hundiendo. Y encima se suben los sueldos. Perdóname. O sea, ¿qué puta mierda es esta, colega? Claro, no puede ser que se esté limitando cada vez más el aforo a eventos culturales o, por ejemplo, asambleas de barrio que están tratando temas reales y que necesitan ser tratados y después tú vayas al Corte Inglés y está abierto. Y el Primark, está abierto lo que este es, esté abierto. Y las casas de apuestas. No, pero o sea, es no que puedes ir al teatro, pero sí que puedes ir a gastarte una pasta. Claro, o sea, te vas a un puticlub. ¿Qué más contacto que hay allí? ¿No? Pues no se me ocurre un sitio. Ponemos dinero. Podemos empezar aquí y no parar. Sí, estamos muy revolucionarios hoy. ¿A dónde quieres llegar? Arriba. Lo más alto que pueda.